Continúa el apóstol Pablo en su carta a Timoteo y nos dice: ¿conoces las Sagradas Escrituras? Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Y es verdad, nos lleva realmente a la salvación esta hermosura de la palabra de Dios. Por eso escuchemos hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 28 a 30. Nos dice así: en aquel tiempo, exclamó Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta que hoy el Señor nos invita a dos cosas que nos cuestan mucho y que son una realidad? Nos está invitando a tener alegría. Y a veces, al ver estos cuadros tan duros de guerras, de hambrunas, de tanta injusticia, sentimos que hay dolor y que hay pesar en nuestra existencia. Y por eso el Señor nos llama entonces a estar alegres. Pero ¿dónde está la fórmula? Está muy clara. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso, a mí me parece, cuando paso a veces por las oficinas de migración, cuando la gente va adquiriendo sus visas, ¿verdad? Y va saliendo con ellas entonces, con ese gusto, con esa alegría, ya tengo la visa, ¿no?, para ir y para venir. Pues me parece que la visa para poder viajar por el mundo muy felices es lo que acaba de decir el Señor. Cargar su yugo, es decir, caminar con Él. Dejar que aunque haya cargas, Él nos ayude. Cargar el yugo con Él. No sé si has visto una yunta de bueyes. Va un buey, pero luego conectan otro y les ponen el yugo, que es como un madero que viene a coger a los dos, los atan y ya los dos se sienten uno. Y por lo tanto la tarea es mucho más fuerte. Los utilizan mucho para arar y para muchas cosas. Esa comparación es bella. Jesús, yo quiero llevar el yugo contigo. Yo quiero también cargar tu yugo, estar contigo, y mi vida será tan bella, tan feliz. No tendrá tanto estrés. Entonces tú, Señor, me llamas y me acoges. Que el Señor hoy escuche de ti: Señor, quiero llevar el yugo, la carga de mi vida contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.